4:44, seguimos en la emisión vespertina de Noticias Globovisión. Tenemos un nuevo reporte de Carlos Alberto Figueroa, lo escuchamos con atención. Carlos Alberto. Dos diputados del bloque venezolano del Parlamento Latinoamericano viajarán a Panamá a plantear en esta instancia un informe. Los diputados que conforman el bloque de la oposición en esta instancia han reclamado el desconocimiento de lo que contiene este informe que van a presentar y Delsa Solórzano, en representación del bloque de la Mesa de la Unidad. ¿Cuál es el tiempo que ustedes tuvieron para conocer que se iba a hacer una participación en Panamá y que además había ya un informe? Bueno, la verdad nos estamos enterando hoy, en plena sesión, se nos comunica que un grupo integrado por el diputado Walter Gavidia y la diputada Ana Elisa Osorio, por cuanto les corresponde al diputado Gavidia, porque es miembro del grupo coordinador de la instancia legislativa en Panamá, y la diputada Ana Elisa Osorio, en tanto que es vicepresidente de esta instancia. Nos acabamos de enterar de que nuestro grupo viaja a Panamá a presentar las propuestas legislativas de este año. Nosotros esto nos ha tomado verdaderamente por sorpresa, no por la reunión que sabíamos que se iba a realizar, sino porque nos acabamos de enterar acá de que se llevan unas propuestas del grupo parlamentario venezolano que nosotros desconocemos. Esta forma de hacer política nosotros no solamente la condenamos, sino que la criticamos. Nosotros hemos tratado de, en este Parlamento, hacer un espacio verdadero de diálogo, entendiendo que el interés de todos los parlamentarios, de los 12, los del gobierno y los de la mesa de la Unidad Democrática, no es otro que la democracia en Venezuela. Lamentablemente este tipo de prácticas son las que nosotros hemos venido condenando y esperamos además que no se repitan, para que nosotros podamos realizar nuestro trabajo de conformidad con lo que indica la Constitución, la ley y el Estatuto de Institucionalización del Parlatino, que tiene rango constitucional en el país. Nosotros en las próximas horas vamos a reunirnos formalmente con la directiva del Parlamento Latinoamericano para hacer el justo reclamo ante esto y para que la propuesta del grupo venezolano que vaya a Panamá sea aprobada por los 12 parlamentarios y no solamente conocida por el grupo parlamentario que representa a los intereses del oficialismo en esta instancia. ¿Cuál es? Ustedes no tuvieron sesión la semana pasada por las actividades que tenían algunos diputados fuera de Venezuela. Por cierto, hubo una aclaratoria de Ana Elisa Osorio a una información publicada en prensa sobre lo que es el costo o el financiamiento de estos viajes. Además de lo que es ese tema, que ya fue aclarado por ella, ¿en qué más afectó ese viaje al grupo parlamentario venezolano? Sí, efectivamente hoy nosotros hemos discutido el punto a proposición del diputado Ángel Rodríguez, quien ha traído a discusión el hecho de los gastos que se sucedieron en distintas capitales del mundo, donde estuvieron presentes los diputados al Parlamento Latinoamericano Grupo Venezuela en nombre del oficialismo. Él ha dicho, ha expresado su molestia por cuanto ha señalado una supuesta campaña de desprestigio, donde según él se ha dicho que estos viajes se pagaron con recursos del Parlatino. Nosotros no estamos cuestionando con qué dinero se pagaron estos viajes. De hecho, en lo personal no tengo ninguna duda de que estos viajes no se pagaron con los recursos del Parlatino. Ellos han manifestado que se pagaron con recursos del PSUV. La evaluación de dónde saca el dinero el Partido Socialista Unificado es una evaluación distinta que nosotros hemos hecho en la mañana de hoy acá. Sin embargo, cosas como estas se han visto afectadas por la ausencia de sesión la semana pasada. Si este grupo parlamentario hubiera sesionado la semana pasada como correspondía, nosotros hubiéramos conocido desde la semana pasada el informe que ha presentado el diputado Walter Gavidia, y si hubiera ido a Panamá con una propuesta de los 12 parlamentarios. Nosotros nos hemos caracterizado hasta el momento en que hemos tratado de hacer todas las votaciones por unanimidad. Hoy, por ejemplo, aprobamos dos acuerdos importantísimos, uno por el natalicio de José Martí y otro por el natalicio de Antonio José de Sucre. Hemos aprobado llevar el Parlamento Latinoamericano a la calle. Vamos a hacer dos sesiones en la frontera con nuestros hermanos indígenas y para conocer la grave situación que están atravesando nuestros pueblos fronterizos. Vamos a hacer una sesión en el estado Sucre. Todo lo hemos aprobado por unanimidad. Ojalá este espíritu de diálogo y de colaboración
se siga manteniendo, insistimos, pero para ello es necesario que comprendamos que estamos hablando de ciudadanos que representamos a tendencias políticas distintas y que todos merecemos igual respeto. Que si bien es cierto que dentro de este Parlamento hay 7 representantes del oficialismo y 5 de la oposición, en la calle nosotros tenemos 5.800.000 votos, mientras que el oficialismo cuenta solamente con 4.700.000. Por cierto, todos ellos merecen respeto, aun cuando nosotros en la calle seamos mayoría, porque estamos aquí para trabajar por todo el pueblo de Venezuela, sin distingo de color político, y en eso nos hemos empeñado nosotros desde que fuimos juramentados como parlamentarios al Parlamento Latinoamericano. Delcia Solórzano, diputada del Parlamento Latinoamericano, en los próximos minutos podría pues conversar con Rodrigo Cabezas, el presidente de esta instancia, para plantear su su molestia ante la imposibilidad que han tenido de participar de ese informe que van a llevar el día de mañana a Panamá. Repetimos, este contacto lo hacemos desde la sede del Parlamento Latinoamericano, donde a diferencia de la Asamblea Nacional, los periodistas sí podemos ingresar. Nuestro aporte, volvemos con ustedes. Bien, muchas gracias a Carlos Alberto Figueroa. La verdad es que es una fortuna que se pueda informar acerca de las discusiones y decisiones que se puedan tomar allí en el Grupo Venezolano, el Parlatino, todavía. Vamos ahora a...